La mujer, sobre todo feudal, progresivamente tiene que estar sometida a los hombres y ser sumisa. Urraca no lo fue. Hay que pensar que Urraca fue siempre desde su nacimiento la legítima heredera. Por lo tanto, esto sin duda tuvo que influir en su educación. Es posible que se le enseñasen las artes liberales, el trivium y el quadrivium, pero también es posible que se le diesen, digamos, rudimentos no solo de una educación femenina, pensemos en hilar y tejer, por supuesto, la importancia de la religión, sino también cuestiones de equitación y caza, que eran una serie de actividades que se acostumbraban a otorgar a los hijos varones de los monarcas y que estoy seguro que Urraca de algún modo tuvo acceso a ellos. Fue la legítima sucesora de Alfonso VI, de esto no hay duda. Pero se nos dice una cosa, reinó 17 años, se reconoce ese reinado, no todos los cronistas lo hacen, algunos pasan de su padre a su hijo, pero dice dos cosas, gobernó tiránicamente y mujerilmente, lo cual se asocia entre ello. El gobierno de una mujer en el fondo se entiende que es algo negativo y sobre todo que Urraca ejerciese el poder, que fuese una mujer fuerte, se ve negativamente. La mala fama, la mala imagen un poco que tiene Urraca se la debemos a los propios cronistas medievales. Pégale. Más fuerte. Se negó a renunciar al gobierno. Urraca es reina y no solo reina, sino que gobierna. Lo principal de la reina Urraca, tanto en su etapa de condesa de Galicia como después de reina, de algún modo es que ha sabido cumplir a la perfección un poco el papel que se esperaba de ella, sobre todo en la etapa de condesa, y que después tuvo que ser una mujer sumamente fuerte porque luchó por ejercer directamente el poder, no se amilanó. Y por lo tanto, a día de hoy, cuando a veces se invocan que no hay precedentes, la excepcionalidad, la ruptura de los techos de cristal, etc., es que estas mujeres, Urraca, etc., rompieron muchos cristales.